familia suculenta, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos ha tocado a todos en algún momento y es la etiolación. Vamos a hablar cómo se da, qué pasa cuando una planta está etiolada y cómo la vamos a desetiolar. Lo primero que tenemos que entender es que la etiolación es el alargamiento de una planta cuando no tiene suficiente cantidad de sol o iluminación, dependiendo las características de ella. Entonces, cuando ella necesita buscar sol, empieza a estirarse y empieza a buscar la fuente de luz o de sol más cercana. Por eso, si ustedes ven que sus plantas están haciendo esto, si están empezando a moverse hacia un lado, es que están buscando la fuente de luz. Lo otro que pasa con ellos es que ustedes van a ver que tiene la separación entre hoja y hoja. Por ejemplo, esta planta que tengo acá, esta de acá, es esta misma. Por casualidad se me quedó esta matera un buen tiempo sin recibir sol y resulta que se me etiolaron las plantas mientras que esta ha estado todo el tiempo en la terraza. Entonces, miren la diferencia tan grande. Lo primero que va a pasar es que va a cambiar el color de la planta. Si era una planta de color, pues se va a volver verde o se va a volver de un color muy, muy pálido. Lo segundo es que ustedes pueden ver aquí que se empieza a estirar, a separar, y entonces empiezan a ver que hay hoja, tallo. Lo otro es que las hojas basales van a ser mucho más grandes, luego las otras van a ser más chiquitas y se va a ver una planta que en la parte de abajo es ancha y luego se va volviendo como en una especie de cono. ¿Qué pasa cuando la planta se etiola o se estira? Se debilita porque gasta mucha energía tratando de crecer en la búsqueda del sol, entonces empieza a volverse muy débil. ¿Qué pasa con esto? Lo primero es que las hojas se le pueden caer súper fácil porque están débiles, entonces cualquier movimiento, si se cae, ella de una se va a maltratar. Lo siguiente es que es propensa a plagas como oidio, bueno, a hongos, a animalitos como la cochinilla lapa, palomilla, bueno, los diferentes bichitos que les pueden llegar. Y entonces esto puede hacer que ella muera fácilmente. Lo otro es que se puede podrir muy fácilmente porque está muy débil. Entonces si de pronto la riegas de forma excesiva, si fuera de que está etiolada, la tienes en un sustrato que no es el adecuado y la riegas, puede pasar que se pudra muy fácil. Por eso es que muchas personas dicen, yo no puedo con las suculentas, no me gustan las suculentas porque no han aprendido a manejarlas. Y entonces les pasa esto. Ahora, muchas personas me dicen, no, es que yo la tengo en un lugar que tiene luz y aún así se etiola. Entonces, lo que tenemos que mirar es cuántas horas de luz o de sol le está dando a mi planta. Y qué tan fuerte da el sol. No es lo mismo el sol que puede dar en una ventana, si yo tengo la ventana aquí y tengo la planta acá, si yo la tengo acá y la ventana está aquí. Son diferencias en la intensidad del sol. Lo otro es que la puedo tener en una ventana, pero solamente le pega el sol 1 o 2 horas en la mañana y luego ya no empieza, no da más sol, entonces eso puede pasar. Tenemos un video aquí sobre los diferentes espacios que tengo yo acá en mi casa donde tengo las plantas. Y les he mostrado en el video que yo las tengo, una parte las tengo en la terraza donde sale, desde que sale el sol hasta que se oscurece, está con buena cantidad de sol porque no hay paredes ni nada. Pero tenemos lugares como este espacio del patio donde el sol pega. En las mañanas pega más fuerte en la parte de arriba y luego va pegando de forma débil en la parte de abajo. Entonces puede pasar que ustedes tienen sus plantas en la parte de abajo y el sol está pegando en la parte de arriba y por eso se les etiola. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta suculenta se convierta en esto? Lo primero es buscar, analizar en tu casa. Si es la ventana, si es el patio, donde hay un lugar donde le pegue más sol. Si la tienes abajo y el sol pega arriba, entonces busca cómo ponerla en una repisa. Número 2, adáptala poco a poco. No la vas a poner al sol de una porque se va a quemar. Y también me han escrito mucho, la saqué al sol y se quemó de una.
Claro, ella está débil, necesita acostumbrarse. Entonces, sácala 1 hora un día, 2 horas otro día, 3 horas hasta que se acostumbre. Lo tercero, vamos a mirar que ella cuando empiece a adaptarse al sol se va a empezar a compactar esta parte de arriba, pero lo que ya estaba atiolado va a mantener así. Esta parte de acá abajo nunca se va a compactar, ella ya queda así. Pero cuando la parte del ápice se compacte, lo que podemos hacer es decapitar, cortar la cabeza, resembrarla y el tallo donde queda, lo más probable que va a hacer es sacar más rosetas. Entonces vas a tener una ventaja y es que la vas a multiplicar. Entonces, digamos que esta es la forma en que las vamos a recuperar e ir adaptando. Como les digo, cuando una planta ya está etiolada, ya se etioló, no hay forma de que esto reduzca, sino que se va a compactar solamente la parte de arriba. Importante es que conozcas qué tipo de plantas tienes, porque una planta como esta, que es Echeveria, necesita demasiadas horas de sol, mientras que una planta como esta, que son Haworthias y hay otro tipo de plantas, lo que necesitan son unas poquitas horas de luz o un sol muy débil. Aunque se pueda, por ejemplo, esta la tengo aquí afuera porque la estoy adaptando para el sol, pero por lo regular ella las puedes tener en un lugar iluminado. Ahora, entonces es importante que cuando compres una planta sepas cómo es su forma original. Pregunta dónde las venden, cuál es el nombre. Si te dicen Sucus, no saben. Entonces trate de investigar, buscando en Google, buscando con personas que conozcan el ID, para que conozcas su forma real y sepas si la puedes poner el sol o si la debes de colocar en un lugar iluminado. Si quieres una suculenta preciosa, primero averigua cuál es y cuáles son tus requerimientos y luego entonces empieza a buscar el lugar donde ella se va a ver más lindo. Otra cosa, si no tienes un patio, si no tienes una ventana con sol, si no tienes un lugar de buena iluminación, hay otra forma de tener las suculentas, que es en interior, pero requiere de mucha más atención, y es colocándole una lámpara de luz LED. Hay unas que son rojas, que son de crecimiento, entonces lo que vas a obtener es unas plantas un poquito que crecen, pero crecen un poquitico de hojas alargadas, y están las que son de luz blanca, que deberían de ser de 5000 lumens. Y más o menos colocarla a unos 15 centímetros de la planta y se la puedes colocar de 3 a 4 horas. Te toca ir mirando si se va adaptando. Y esta lo que va a hacer es que va a producir unas plantas más compactas, más apretaditas, más de hojas más gordas. Pero para poder tenerla en interior necesitas un sustrato que sea más mineral, porque como no va a estar recibiendo ventilación ni sol que se seque el sustrato, entonces vas a tener que tener mucho cuidado con el riego. Pero son cositas de ir adaptando tu cultivo y de ir cuidando. Entonces, si no tienes buen sol, porque muchas personas me dicen, no puedo tener suculentas porque no tengo ni ventana ni nada, entonces puedes colocarle una buena lámpara de luz LED de 5000 lumens para que ellas empiecen a ponerse muy bonitas y compactas. Así que espero que te haya servido estos tips, pequeños tips, pero que van a ser muy importantes para que cambies todo tu cultivo. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda, tus suculentas necesitan un cuidado especial de acuerdo a la clase que son y buenos requerimientos de sol. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.